Caso UNG RD. Fiscalía revela instrucciones de Carlos Ramón López por la silla vacía. En el marco de la audiencia para solicitar medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneider Pinilla, exfuncionario de la UNGRE, la Fiscalía reveló audios de los testimonios de López en los que continúa salpicando al exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. En los audios, López se refiere a las reuniones en las que González daba la orden de cumplirle a los presidentes del Congreso. Las reuniones. Olmedo López, exdirector de la UNGRE, cuenta que para agendar las reuniones organizadas en septiembre de 2023 se usaba poco el teléfono. Lo que se hacía era aprovechar la agenda, los consejos de ministros. Llegábamos 2 horas antes para reunirnos con González, relata López. Además menciona que las reuniones con el exdirector del DNI siempre se realizaban en Palacio, específicamente en el tercer piso. ¿Cuál era la orden de González? Según los audios, la orden era cumplirles a los presidentes del Congreso. López se refiere a Andrés Calle, expresidente de la Cámara, e Iván Name, expresidente del Senado, salpicados en el escándalo. Según el relato, al principio la orden era entregarles contratos que sumaban los 11 mil millones de pesos. Sin embargo, luego se le habría ordenado entregar 1.000 millones de pesos a Calle y 3.000 millones a Name. La plata se entregaría presuntamente porque los presidentes no le caminan a las reformas.